¿Cómo están, amigos queridos de Hola Motor? Hoy día estamos junto aquí a Juan Pablo Silva y tal como les habíamos prometido, totalmente en vivo, son las 19 horas con 02 minutos, hace mucho frío aquí en Santiago y la promesa era, hay una lluvia, pero torrencial de novedades. Juan Pablo ha estado en muchas de ellas, ahí nos hemos ido dividiendo con el equipo de Altorque de Hola Motor para, sin duda, cumplir a todas estas invitaciones, presentaciones, destapes y pruebas. Juan Pablo Silva, ¿cómo está Hola allá en Alexis, Vitacura? ¿cómo estamos Alexis? ¿Cómo llegó a su casa? Se fue hace un poco rato acá, se fue como un bólido para allá, pero no hace tanto frío como nuestro director que está en Sí. Punta Arena, debe estar ahí tomando un mate, así como estoy yo, mira, así estoy haciéndole honor, lo estoy honorificando a nuestro director tomando mate, así que, qué bueno, sí, hemos estado en varias cosas, don Alexis. Usted viene llegando de. Al final descubrió cuál es la región, en la quinta, sexta, ¿cuál es la En la región en la sexta, que en la la sexta? sexta, lo que pasa es que está cerca del límite de la séptima, entonces por eso ahí hay algunas personas que no. Y antes yo me guiaba por el Atlas Geográfico Militar, ¿se acuerda usted que es viejo, Juan Pablo Silva? Obvio, cuando estáis en el colegio, le atras, pero obvio, yo me conozco todas las rutas, Claro. por eso yo le discutí que era la sexta. Sí, no, estaba bien, estaba lo cierto usted. Estábamos en la Viña Vica y en la presentación y prueba, primera impresión de manejo del nuevo Kia Carens. Pero también, antes de que hoy día se destapara el Kia Carens, estuvimos en Range Rover, usted fue ahí a representarnos, estuvo manejando la gama eléctrica BMW. Juan Pablo Silva, ¿por dónde partimos? ¿Range o Oiga, BM? partamos por Range, para ir, porque Range tenemos, fue una presentación estática, en realidad no tuvimos la dicha de manejar ese tremendo producto, el cual es su quinta generación. Este Range nace en el año 70 y va evolucionando en los años. Y si uno lo ve, ¿sabe cuál es la mayor gracia? Ahí estamos haciendo una foto del antiguo, el año ese era 70, era de los primeros que habían. Uno lo ve y nunca, no ha perdido la esencia. La No. gracia de ese, La gran gracia gracia de ese de gran vehículo es que gracia de usted ese lo vehículo ve es que usted lo ve y es lo mismo y es lo mismo de cuando su de cuando inicio, su inicio robusto, robusto. que te da la Alguien presencia. tiene abierto el video. ¿Quién tiene abierto el ¿Quién video, tiene don abierto Alexis? el ¿Tiene video? abierto el ¿Quién tiene abierto video? el video? Don Alexis, No, por cierre el acá estamos video, bien. Por acá estamos bien. que se No, nos se está nos está remitiendo. remitiendo. Entonces, por algo, bueno. Este Jeep Jeep nació nació como su su esencia esencia de de lomo y lomo y toro, toro, 4x4, vehículo todoterreno, el cual es 100% fuera de terreno y no lo ha perdido, aunque inclusive hoy día es un ultra, 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 ultra lujo, no ha perdido su esencia y sigue enfocado 100% al todoterreno. Tiene 900 centímetros para los vados de agua, 900 centímetros, casi un metro para meterse a un río. Es increíble de un vehículo que es totalmente de totalmente de lujo que lujo puede que hacer puede hacer eso. eso. Aparte, Aparte trae la trae la suspensión suspensión neumática, sigue con suspensión neumática que antiguamente era comandada electrónicamente, pero la impulsaba mediante un motorcito que se sacaba vacío del motor y te hacía la suspensión. Hoy día es 100% eléctrica y eso le genera adicionalmente que le ayuda a los ejes palieres para poder aumentar su aumentar su potencia potencia cuando se cuando se queda queda pegado. pegado. O sea, O sea, ¿de qué es ¿de lo qué que es lo que estamos estamos hablando? hablando? Que si el Si el vehículo vehículo hoy hoy día día tiene tiene su tracción es tiene totalmente totalmente inteligente y inteligente adicionalmente si el la vehículo cámara se me se queda me queda atrasado en la atrasado rueda en la rueda trasera, trasera, el el vehículo vehículo me me alimenta, alimenta me potencia la potencia rueda la para rueda poderlo para sacar poderlo y no se sacar y me no se quede me quede pegado. pegado. Y Y aparte aparte de de eso, eso, tiene tiene los motores, las cuatro ruedas se giran, giran, lo cual lo cual permite que permite si yo vengo vengo ejemplo, voy ejemplo, voy subiendo subiendo un, que nosotros nuestro terreno terreno chileno es normal, normal, donde en los donde cerros los que cerros que empiezan a subir empiezan las torres de alta tensión, que tensión, que son son curvas curvas muy muy cerradas, cerradas, el el vehículo vehículo dobla dobla 0, dobla bajo bajo 30 30 kilómetros kilómetros por por hora, hora, dobla, dobla, no me no me acuerdo los acuerdo grados los exactos, grados pero exactos, dobla dobla y y te te permite permite tener tener un un radio radio de de giro giro de de 10,9, 10,9, que que para para un un vehículo vehículo de de este este tamaño tamaño y y un un vehículo vehículo grande grande es es muchísimo. muchísimo. Así Así que que en eso eso hace hace que que su su esencia esencia off-road off-road sea sea 100%. 100%. Y lo otro que me Y lo otro impresionó que me impresionó
la cantidad de parlantes que trae dentro, trae 34 parlantes, y inclusive trae dos parlantes que están acá atrás del apoyacabeza, de manera de que tú no escuches la insonorización sea aún más. Por ende, estos parlantes que hacen que te pare el ruido de afuera, lo encontré increíble. No, ni te voy a comentar, Alexi, de las pantallas, porque tenía, las fotos pueden ver por ahí la cantidad de pantallas que tiene, porque tiene el tablero, pantalla central, cada apoyacabeza, más en el apoyabrazo como tal, trae una pantalla que inclusive puedo como andar hasta la calefacción de ahí. Así que eso es totalmente ya un auto totalmente con toda la tecnología que hoy día estamos viendo en casi todo. Y lo otro que es impresionante, las luces que le pusieron, te alumbra hasta 500 metros. Alexis, trae los luminet para aumentarte, para poder ver hasta 500 metros, y se va regulando de acuerdo a la oscuro que esté el terreno, porque la cámara, aparte que tiene todo esto que hoy día los manejos que lo vemos, que se llama velocidad de crucero adaptativa, esa misma cámara te va viendo la oscuridad y te va regulando las luces para ver hasta 500 metros. Así que un día de luna sin luna, va a parecer que viene la luna en camino. Cuente. Te metiste en el auto, ¿no? Porque, oye, que se ve Sí, lujo. me senté en el auto. Bueno, los asientos, el más de lujo, trae, que lo estamos viendo ya en varias marcas, trae varios sistemas de modificación de para, ¿qué se dice? Para que te puedas sentar, te puedas acomodar, te puedas ver todo el tema. Y lo otro interesante que tiene es que tú hoy día le puedes regular la altura que yo me vaya a subir al auto. O sea, nosotros que somos chiquititos y estos autos son grandes, cuando usted se sube a un auto de este estilo tiene que estirarse o acomodarse para sentarse. En este caso, usted le regula a la altura que yo quiero entrar al auto cuando me subo a él. No solo regulo el asiento, no solo regulo el volante, no solo regulo todo, sino también regulo la altura en la cual yo quiero que me sea cómodo la ingreso al vehículo. Así que está totalmente modernísimo. Y lo otro interesante, no sé si vio los precios, pues, don Alexio, ¿no? Creo que, ¿cuántas unidades van a llegar en una primera instancia? Bueno, son 15, son 15 unidades. Son 15 unidades que están llegando, que están todas vendidas o reservadas ya con venta, y son tres modelos. Parten de 199 mil dólares hasta 260 mil dólares, con un motor 3000, diésel con 362 caballos, torquero como lo es, y aparte con asistencia electrónica a sus ejes, que es un sistema bien entretenido que lo mostraron ahí. Y el auto, bueno, el auto está más que decirlo, y bueno, y para el próximo año ya tienen pre-reservado 11 más. Así que el auto espectacular, don Alexis. No hay nada que decir de él. La comodidad increíble, pero no hay que dejar de lado que no pierde su esencia. Y eso es súper importante en un modelo que ya es su quinta generación. El Range Rover, oiga, bueno, qué pena no haber estado ahí, está la agenda muy llena, pero estuvimos bien representados ahí por usted y por nuestro nuevo integrante Lepin, ¿no? Don Alexis Chico, sí, muy bien representado. Bien, bien. Sí, y tuvieron un destape, estaba justo al lado, junto a nosotros, el destape, así que no, estuvo muy entretenido. El auto cumple todas las expectativas y nos hicieron un regalo muy lindo, don Alexis. Una litografía del Range, quinta generación, que tú sabes dónde está puesto ya, ¿o no? Bueno, yo le dije a don Juan Moreno, que es el periodista a cargo de la marca, yo le dije, lo vamos a poner en nuestra oficina aquí en JMD, en Vitacura 9667, ya está puesta en nuestra oficina, puesta la parte auto, no la parte moto, está puesta la litografía muy linda que nos regalaron del auto. ¿Pasó? ¿Se nos fue el? ¿Qué nos pasó?
Aló, yo te escucho, pero no sé qué pasó con el audio. Algo está pasando. Don Alexis, sus audífonos están con problemas, me dicen por interno, me dicen que los audífonos de usted están con problemas, don ¿Ya? Alexis. Chuta, ya. ¿Me lo saco, señor director? ¿Se lo saca? Sí, sabe que desconéctalo, más fácil, yo creo. Para que sigamos. Ahí, ¿cómo me escuchan? Yo te escucho perfecto. Yo te escucho perfecto. Juan ¿Ah? Pablo, ¿Ah? no, colócase, que se los coloca. Ahora me están diciendo que te los coloquí, Ahora don me están diciendo Alexis. que te los coloquí, don Alexis. Ya, es que no puedo bajarle el volumen a los audífonos. Que se los coloquen nomás, dice. Que se los coloquen nomás, dice. Oye, Juan Pablo Silva, ¿es verdad que usted iba a hacer un concurso para que sorteáramos el regalo? ¿El regalo de qué? ¿El regalo de qué, don Alexis? El regalo de Range Rover, el No, cuadro, no, la no, obra. el Ah, no, no. el regalo quedó ya en la oficina puesto donde tiene que estar, que lo vean los clientes que tienen la cuarta generación y que ya están pensando en la quinta, así que acá usted sabe que el JMD venden harto range y así que quedó bien puesto, ya lo están viendo y es un auto muy bien logrado, así que vale la pena la haber ido a ver el range, me gustó mucho el range. Range Rover, mire, ahí don Matías Vázquez nos está mandando saludos a todos los camioneros. ¿A quién? A todos los. No lo puedo Oh, leer me. porque no lo puedo leer porque me sale borroso a mí y no Sí. tengo cómo verlo, no tenemos cómo verlo nosotros, don Matías, así que Sí, está saludando en el día al camionero, a los los camioneros. camioneros y. Sí. Y nos cuenta, creo que por ahí que alguien de su familia fue. Mi padre camionero, que el día de ayer fue el día del camionero. ¿Qué tal? Matías Vázquez. Bueno, te saludo, don Matías. Yo ayer saludé a nuestro querido Piñén, que es el que nos maneja el camión que nos lleva las motos por todo Chile, así que también se lo celebré y ayer obviamente estábamos al tanto y qué bueno que tu padre sea. Y de ahí viene el amor a los fierros, don Matías. Yo creo, por ahí va. Sí, está bien, me parece. Oiga, don Alexis, ¿y usted también tuvo, se fue con don Lepín, se fue a la Viña Vic en un vehículo que a mí me pareció diferente, lo que vi en la foto me pareció diferente porque yo me esperaba una minivan y me pareció un SUV o la foto se veía media distorsionada. No, no, ya, claro, estuvimos. Oiga, pasemos de los 7 pasajeros del Range Rover entonces a los 7 pasajeros de la nueva, totalmente nueva Kia Carens. ¿Qué le parece? Por supuesto, dele, hable usted ahora. Oiga, dijimos, me están preguntando por acá, ¿dijimos los precios del Range Rover? Ciento, sí, pues, 160 mil, Perfecto. 199 mil, 199 mil dólares la versión 1, porque hay tres versiones. Después, y la más cara, 260 mil 900 dólares. Y la Perfecto. otra, 255 mil dólares. Y están todos vendidos en todo caso. Se pasó. Oiga, don Philip, necesito que me desconecte porque se me activó la alarma. Entró don Antonio Flores, nos vino a visitar que llegó de Europa y me activó la alarma a la tienda. Así que me esperan un poquito, por favor. Bueno, yo voy a ir con el bloque del Kia Carens. Tenemos mucho que contar, señor director. Así que, bueno, partimos rumbo a Santiago, de Santiago rumbo a la sexta región, a la Viña Vica, ahí cerca de Millagüe, que fue una ruta para que sirvió de primera impresión de manejo de esta ex minivan, ¿eh? Que estuvo ahí, que nació el año 99, que estuvo escondida por ahí algunos años y vuelve en un formato bastante robusto.
La gente de Kia se preocupa mucho de que dejemos en el pasado esto de que ya se trata de una minivan más bajita y todo, porque es un auto que tiene definitivamente un formato de SUV, pero lo que conserva y la gracia, y lo aprovechamos mucho, es que conserva sus tres corridas de asientos para albergar a siete pasajeros en un formato conductor acompañante, detrás de ellos espacio para tres personas y en la tercera corrida otros dos. Lo entretenido de la tercera corrida es que no es tan chiquitita, ¿eh? Yo estuve en la tercera corrida. Hoy día el otro de los periodistas que le mandamos saludos por acá, Alexis Mamondes, él viajó entre la Viña Vic y Santiago de regreso y ni un problema, fíjese, para estar ahí en la tercera corrida de asientos de la nueva Kia Carens. Llega esta vez, ojo con el origen de fabricación, este vehículo de la marca coreana se hace totalmente en India, bajo la supervisión, obviamente, de los headquarters ahí de Corea. Pero no tenemos nada que decir en cuanto a la materialidad. Tiene algunas zonas más duras que otras, pero es un vehículo que pone mucho acento en fundamentalmente en la practicidad, en lo versátil que es. Hay unos portavasos que usted los puede mantener heladitos si sirve algo ahí, una bebida, o si lleva un café, mantenerlo calefaccionado para que no se le enfríe el café a Juan Pablo Silva. Y motorizaciones, Juan Pablo Silva, usted parece que me quiere preguntar algo. Sí, lo que pasa es que usted está diciendo que la tercera corrida de asiento era que había caído, era para un buen tamaño de gente, o se subió el Alexis, su yerno se subió atrás en la tercera corrida de asiento. Porque si usted se subió, me subo yo, que los dos somos No, chiquititos, otro colega. a otro colega. No, otro colega. Se está haciendo muy popular el nombre de Alexis Se está haciendo muy popular el nombre de Alexis en la pauta motor de los Ah. periodistas. No, Alexis Bamondes, y él debe tener 1,77 m, Ya. no es un colega de baja estatura, así que y ni un reclamo. Así que volvimos seis. Eso es lo choro de estos vehículos, Juan Pablo Silva, porque uno dice, ya yo tengo un matrimonio, dos hijos, ¿y qué pasa si llega un amigo de mi hijo y el polola de mi hijo? Y tenemos que salir los seis. El auto común y corriente, el sedán, el SUV cinco puertas, el hatchback, no nos sirve. Aquí, esta es la gracia de estos vehículos en los cuales llega a competir este nuevo Kia Carens, fundamentalmente con el Captiva, con el sorprendente Changan CX-70, que también es uno de los que más venden en este segmento, el Rush de Toyota. Son como seis o siete actores que están ahí en ese mercado de las siete de los siete pasajeros en tres corridas de asientos. Pero Es lo un que me auto queda claro que, 4x2. don Alexis, Cuénteme. pero lo que más claro me quedó, que el carrete estuvo muy bueno, parece en la Viña Vic, porque partieron cuatro y volvieron seis. ¿Cómo eso? Ajá, no, ya, la risa me dijo todo. Bueno, siga nomás, siga nomás. Oye, no, estuvo entretenido en general todo el evento, muy bien ahí, y le quiero mandar un saludo a nuestro invitado que estuvo hace poquito ahí en los estudios de la motor, Max Morel, que le da todo su sello y sin duda, bueno, y sin duda armó un contexto muy muy especial, muy espectacular para presentar este nuevo Kia Carens. Mira, el Diego Gutiérrez dice que el frontal lo encuentra igual al casi olvidado Kia Soul. Este nuevo Kia Carens representa el nuevo lenguaje de diseño de la marca, ojo con eso, pero el Diego acierta y tiene mucha razón porque ayer algunos colegas especializados lo comentaron. Así que súper bien ahí el alcance que hace nuestro Diego Gutiérrez. Gutiérrez, ¿le Ya, mira, parece? ahí está mostrando el motor. Juan Pablo Silva, le cuento que los motores son dos, ambos gasolineros. Le voy a partir por explicar ese que está ahí. Ese es un motor turbo, 1,4 litros gasolinero, asociado a una caja automática de doble embrague, DCT, de 7 marchas, que se pueden gestionar también manualmente.
solo desde la palanca de la transmisión en el centro del panel. No hay levas, por ejemplo. No hay levas detrás del volante. Ojo con eso. Sí, le puedo decir a Juan Pablo Silva que cuando uno gestiona los cambios manualmente desde la palanca, impecable. Yo le puedo asegurar que tiré en tercera o segunda casi 90 kilómetros por hora. Yo decidí pasar a la tercera y ahí pasó a tercera. O sea, es una caja que respeta las decisiones del conductor cuando uno busca la manualidad. Ya cuando uno quiere ir en velocidad de carretera, 120 kilómetros por hora, y usted va a la sobremarcha, a séptima, ahí va a 2.300, 2.200 revoluciones por minuto. Entonces también esta versión 1.4, o sea, esta caja automática, se muestra como un auto bastante eficiente. Los consumos de combustible de este motor 1.4 están entre los 10 y los 16 kilómetros por litro, o se entiende que 16 kilómetros por litro en carretera. Hay un segundo motor Juan Pablo Silva, que es el 1.5 gasolinero. Cuénteme. ¿Y ese que está hablando recién cuánto cuesta? Este vale los precios. Es el tope, hay dos 1.4. El precio comienza en 18.990 del nuevo Kia Carens y que corresponde a la versión 1.5 con caja manual de 6 velocidades. Y ya después nos vamos a una versión intermedia que es que tiene que automático también a 20.990 y la tope de gama 22.990. Mira, buen precio. ¿Qué te parece? Buen precio, me pareció perfecto, súper buen precio. El auto se ve, ¿sabes? Pero el auto se ve. O sea, lo que a mí me gustó más todavía es que el auto antes, cuando yo lo agarré para el tandeo, de hecho, cuando seguí, le dije, oh, voy a ir a pasear al jardín infantil para allá. Y hoy día es un auto. ¿Cómo? Va a ir a pasear al jardín infantil porque la Carens anterior era como un auto totalmente familiar de mamá. Hoy día este tiene una esencia un poco más SUV, un poco más atractivo para todo segmento, ¿no? Mire, este es bien especial el tema de... Porque dicen, este le han tratado de colgar una carátula de auto familiar. Sin duda lo es. Pero también hoy día los tiempos y las cosas han cambiado bastante, Juan Pablo Silva, y aquí una familia se puede entender como un matrimonio solo o con un hijo que tiene tres perros. No sé. Y los animales, las mascotas que han pasado a ser parte de la familia, la mayoría de las familias que lo tienen... bueno, se suben a los autos, hay accesorios para que vayan seguros, yo los uso con mis mascotas y me alata decirle mascotas, a los animales, por lo menos en esta casa, son parte de la familia, así que este es un auto que va para ese matrimonio joven que no tiene hijos, tiene sus mascotas o tiene sus amigos, son en realidad familias que no necesariamente son un matrimonio más los hijos, sino que en ese sentido es muy versátil porque es un auto que es bastante fresco, joven. Con muchas soluciones de espacio, es muy fácil abatir el asiento de la segunda corrida de asiento, es un botón one touch, uno aprieta ese botón y se pliega el asiento y el acceso a la tercera corrida de asiento es súper cómodo. Yo al menos que soy un hombre ya de 56 años recién cumplido, joven, ¿no es cierto? Un cabro. Bueno, entré sin problemas. Hoy, hablando de eso abatible, ¿sabes qué? Me faltó decir una cosa del range que me encantó. Que no sé si el anterior lo tenía, pero este es súper moderno. Yo, si quiero enganchar un carro de remolque, el auto trae el enganche de remolque como tal, electrónicamente, yo más con la cámara me acerco al carro, aprieto un botoncito y el enganche se programa solo a la altura que está el carro. Y se engancha solo y así, no tengo que hacer ni fuerza. Impresionante. Se conecta solo el auto al carro. Así que una cosa totalmente... Ya no hay que hacer ni fuerza con la manivela para engancharlo. Oiga, Juan Pablo Silva. Bueno, ahí nuestro Diego que está participando también en el live. Dice que increíble que ahora las minivan y los monovolúmenes van casi desapareciendo y no quiero él nos dice que no quiero culpar a los SUVs y la Carens nueva llega en una segunda vida. Claro, tal vez no sea muy comercial que una marca aparezca, ponga los megáfonos y diga
presento mi nueva minivan, porque la gente va a decir, ¿y qué es eso? Hoy día está todo el mundo acostumbrado a esto de SUVs, que todavía gran parte de la población le sigue diciendo camioneta. No sé si usted se ha topado con eso, Juan Pablo Silva. ¿Mi camioneta o le dicen mi Jeep? A, claro, le dicen Jeep o le dicen o camioneta, definitivamente. ¿También? Sí, no, sí, sí. ¿Cómo mi Jeep? Le dicen mi Jeep, le dicen mi camioneta. Sí. Y un SUV, en el fondo. Son SUVs. Pero, oye, pero mira, el auto super, tiene una línea de diseño súper linda que ha logrado. Oiga, Juan Pablo, ¿sabe qué? Y uno de los gerentes que viajó con nosotros nos está viendo, así que le mandamos muchos saludos a Félix Agredo, de marketing de Hyundai Camiones y Buses, que es una empresa de Indumotora, y que también Max Morel quiso que participara este importante ejecutivo ahí de la parte del marketing, junto a nosotros, y conocer a los periodistas que, bueno, los conocía, pero estuvo ahí también manejando, y le mandamos mucho cariño, y un gran cantante, ¿eh? Tiene muy buena voz el Félix Agredo, así que lo escuchamos cantar ahí en la van mientras poníamos la música, muy muy buena voz. ¿Y usted no cantó? ¿Cómo? ¿Y usted no se puso a cantar, don Alexis? Sí, yo canto, yo siempre canto. Siempre canto, eso, siempre canto. Siempre canto. Ya, don Felipe Quesada, terminé de... empecé a compartirlo, pero eso no estaba... pescándolo mucho en Alexis, porque me han rotado el director que no había subido, no había compartido muchas veces el link. Así que ya está compartido, señor director, para que sepa. ¿Ya? Oiga, y la gama, vi que había harto gamas de colores, o no. Es tradicional. No sacaron colores extraños, sí, porque es un vehículo tradicional, entonces no sacaron ningún color raro. ¿Se nos fue, Alexi? No, aquí estoy. Ah. ¿A qué se refiere con la gama de color? ¿A qué se refiere con color raro? ¿Un color verde? Un color verde, color así, no sé, medio rojizo, naranjado, ¿no? No sacaron ninguna. Que los SUV hoy día hay algunos SUV con esos colores, sobre todo en la gama de como el MG, que tiene unos colores más fortones, ¿no? No, fíjese que los clásicos que usted pudiese imaginarse, rojo rubí, azul, ese azul bonito que estaban viendo las imágenes de Alexis Levin, de Alexis Rodríguez Levin, blanco, plata clarito, creo que hay un negro también, eso súper súper típico los colores de esta nueva SUV. Hoy día había un periodista de Chile Test Drive que él insistía y protestaba y dijo que iba a hacer casi una manifestación porque para él seguía siendo una minivan. Pero sabe que esto tiene el cuerpo de un SUV y la diferencia es que tiene tres corridas de asiento. ¿Qué dice usted con Pablo Silva? Que, o sea, cuando usted me dijo lo que iba, una, que yo le dije no lo puede acompañar, y dos, para mí, como sigo insistiendo, yo creía que iba al jardín infantil con una minivan, y cuando los vi en la foto me encontré con un SUV. O sea, yo lo que vi en foto es un SUV... si bien es cierto, uno la empieza a analizar más y está enfocado a lo que era su esencia, pero se ve mucho más linda que la anterior, más enfocado a lo que está hoy día un poco de moda. No pueden ir a lo que ya un poco, como usted bien ha dicho, la minivan, como que, no sé, es como raro hoy día encontrarte con una minivan, no hay mucha en el mercado tampoco, entonces creo que está bien orientada al segmento más enfocado a un SUV. ¿O no? Oiga, ¿me escucha bien con Pablo Silva? Yo sí lo escucho bien, pero de repente usted se me va, pero bueno, pero sé que pero usted se me va estando acá al lado mío, estando en cualquier lado, medio volado, así que estoy acostumbrado que usted me deje de repente hablando solo y todas esas cosas que estamos acostumbrados, don Alexis. Oiga, don Alexis, hablando de SUV, de minivan, de autos pequeños... Usted llegó un poco más tarde el otro día. Ayer era un lanzamiento que tuvimos que fue Wift. ¿Qué le pareció, oiga? Nuestro amigo Palomino nos invitó con el señor Hernando. Oiga, Hernando. Un gran saludo a Rodrigo Hernando, que encabeza esta nueva aplicación. Y bueno, a comunicarle a quienes nos están acompañando en este live que en los próximos capítulos de Hola Motor y también por nuestras redes sociales, vamos a estar comentando bien de qué se trata, porque son nuevas formas de
son nuevas formas de acceder al uso de un automóvil, no precisamente comprarlo, así que bien entretenido lo bien. Por eso se la tiré a don Alexis, porque lo quedó súper invitado. Hoy día nos mandaron más material. Yo creo que hay que traerlo acá al programa para que, porque es muy atractivo a acceder, y aparte, ¿sabes? Lo que más me llamó la atención es que tiene muy buenos valores del producto. Eso me llamó mucho la atención. Así que hay que invitarlo pronto al programa. Sí, yo creo que yo le pasé un número a Rodrigo Hernando para que se ponga a la fila, porque tenemos harta solicitud de invitados. La próxima semana vamos a estar con gente del Rally Móvil, que nos van a contar la post de lo que va a ser ahí, de lo que va a ser el Rally de Quellón. Así que tenemos unos invitados muy especiales, pasado Rally. Me imagino, Juan Pablo Silva, que usted ahí va a tener mucho que conversar con ellos y va a rememorar viejas glorias como buen rallista. Oye, no, hablando de pasado Rally, nos tenemos que ir ya en emoción al tiempo, entonces vámonos al navegante de Rally que hizo el evento de BM Experience o como le quieren decir, electromovilidad de BM, que hubo en los planeadores, que estuvo muy entretenido. Pero ¿sabes lo que me pasé una plancha, no, Alexi? Usted no estaba, y no sé si el Alexi, el Lepin le contó. Me dice, ya ponte para pa grabarte una foto así, y yo voy, y decía BMW iX Electromovilidad Experience, y yo me apoyo en él, y boté el letrero. Se cayó el letrero, se desarmó el letrero. Pero bueno, son cosas que pasan, así que llegamos a él, a toda la gama eléctrica, nos faltaba solamente el auto chiquitito, que ya no lo tienen, pero estaba toda su gama eléctrica. Y en pocas palabras te digo cómo estuvo, ¿no? Espectacularmente entretenido estuvo, porque nos subimos al X3, el iX3 totalmente eléctrico M, el cual me lo habían pasado a mí, que lo habíamos comentado acá en el programa ya unos días atrás, o sea, unos programas atrás, y 100% eléctrico, versión M. Increíble el auto. Me tocó subirme a manejarlo con Federico Sánchez de City Tour. Así que él es un fanático de los autos, sabe mucho de autos, ha corrido los autos antiguos y comentamos. ¿Por qué te puse ese auto primero? Que lo comentamos mucho. Porque primero acelera con un auto eléctrico, que la gente que no lo ha manejado, es impresionante cómo acelera el auto eléctrico. Segundo, y yo cuando lo manejé la vez anterior dije lo mismo, no te sientes en un auto eléctrico, te sientes en un BMW con su esencia, que aunque no quieran, a bencina y a gasolina y a tuerca, porque te hace falta cuando un auto eléctrico, no crees que está en un auto eléctrico. Y el chasis que trae es espectacular, no te sientes en un SUV, te sientes en un auto totalmente deportivo. La robustez de ese chasis, cómo dobla, cómo acelera y cómo frena, es increíble. Y nos dimos la gracia de estar jugando con Federico, hacer todo el slalom, el cual había hecho, ¿cómo se llama? El instructor que tienen ellos, que es Tomás Cañete, alas Tomás Catete, o Justin Bieber, como le quiera decir. Usted le puede decir Catete, Cañete, Justin Bieber. Bueno, estuvo muy bueno y pudimos disfrutarlo. Y Federico se subió conmigo así, ya. Bueno, hicimos algunas pruebas, porque vamos a hablar de los otros autos también. Y de repente dice, ay, aquí se notó el piloto. Pues en el slalom, sobre todo, lo pudimos disfrutar muchísimo el X3M eléctrico, 100%. Conversamos mucho del auto. Él quedó muy impresionado con el auto, porque él no había manejado el otro eléctrico. Y le pareció extremadamente entretenido el auto, y quedó feliz, feliz, feliz de este X3 y X3, que trae una aceleración de 0 a 100 en solo 6,8 segundos. ¿Sabes lo que es eso? Es rapidísimo para un SUV. Trae una velocidad limitada a 180 kilómetros por hora, porque hoy día lo limitan muchas veces. Pero trae una batería de gran voltaje, de alto voltaje, que le permite una gran capacidad de,
¿cómo se llama? De caballos de. ¿Usted cómo le dice el caballo de fuerza? ¿Todavía le dicen? ¿O los compara? ¿Porque hacen una convergencia que los convierte en caballos de fuerza? ¿Cómo le dice usted? ¿HP? ¿Cómo le dicen? No, la diferencia es re poca, Juan Pablo Silva. No, 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 no nos enredemos en eso. Porque No. tiene 286 HP, pero tiene un torque de 400 Nm. Entonces, eso la aceleración te la hace totalmente impresionante. Más que, pero que hay mucha gente que hoy día lo HP ya, lo auto eléctrico, no te va a empezar a llamarle mucho la atención, sino el nudo torque impresionante del auto. La seguridad, la iluminación, toda la conectividad que trae, está de más hablarla porque lo traen. Pero el auto es totalmente increíble, don Alexis. Y después nos manejamos el que muchos querían manejar. Oiga, Juan Pablo Silva. Cuénteme. Oiga, Juan Pablo Silva, interrumpirle un poquito. Cuénteme. Bueno, para recordarle a la gente que se viene uniendo a la transmisión que estamos totalmente en vivo en Hola Motor, que usted nos está contando de su experiencia en Planeador de Vitacura, donde la marca BMW alineó a toda su gama electrificada y tuvieron ocasión de probar los modelos iX3, el iX, que son totalmente eléctricos, y también los híbridos enchufables, que son eléctricos, más motor de gasolina, que entiendo es el PHEV, el X3 PHEV y también el X5 PHEV. ¿Estoy en lo cierto, Juan Pablo? Sí, pero no, porque el A que le estoy ver. hablando yo es el 100% eléctrico, el X3M 100% eléctrico. Obviamente también manejamos el que usted dice, pero el que yo estaba hablando era el 100% eléctrico, que con look y versión M, que su chasis es totalmente impresionante. Y de ahí nos fuimos, el que yo dije que todos querían manejar, que usted también yo creo que quería manejar, porque fuimos junto al lanzamiento de ese impresionantes iX40, que es una nave espacial cuando uno se sube al auto. De hecho, con Federico nos sentamos y no sabíamos abrir ni la puerta, don Alexis. Porque tú te sentás, no tiene manillas de puerta ese auto, adentro ya. Tiene un botón para poder abrir la puerta. Esto de adentro se parece que fuese cristal impresionante. Si no hubiera sido por su yerno, que es más avispado que nosotros, más joven, nos ayudó a poder entenderlo un poco el auto. Nos costó mucho entenderlo, pero el auto es increíble. La aceleración para el tamaño que tiene se nota lo eléctrico, porque trae una aceleración de 0 a 100 de 6 segundos. Viene limitado a 200 kilómetros por hora. Trae 326 HP. Trae 630 Nm, o sea, la aceleración se siente totalmente increíble. Para el peso del auto, es impresionante. Lo que sí, acá nos encontramos con un SUV totalmente familiar, el cual no dobla lo que uno venía del otro. Así que en el slalom, cuando empezamos a hacer slalom en la parte más ancha, como salimos a pastar, no sé si Federico irá a mostrar sus imágenes que tuvimos problemas con el slalom de él, pero y voy a mostrar la imagen que dijo de mí, que aquí se hizo valer y se hizo ver el piloto que algún minuto fui. Así que disfrutamos también del xDrive 40, pero obviamente ya no es un auto 100% deportivo como lo es el X3 y X3 100% eléctrico. Y después, como usted estaba hablando ya, se me saltó, estábamos hablando del X5 híbrido o enchufable, el M Sport, que efectivamente es un auto ya que ahí trae sus 6 cilindros con su motor eléctrico y se siente la potencia. En conjunto llegan a 394 HP con 600 Newton, con sus 5,6 segundos de 0 a 100. Y su versión M Sport, que también es bien rígido con su suspensión. Lo que sí, sigo insistiendo que el iX3M es 100% deportivo. Este ya es un poco más SUV también. Es un auto que es entretenido manejarlo, obviamente. Y el otro que hablaba usted anteriormente, que es el X5, que trae 390 con 45 Urban, que trae 500, 394 caballos y un motor de gasolina de 6 cilindros. Oiga, don Alex, hoy día no siquiera hemos estado tan embalados, tanta lluvia de lanzamientos, que no hemos hablado de los auspiciadores, partners, amigos, ni una cosa. ¿Qué me tiene que contar usted No, Juan Pablo Silva, yo quiero redondear de...? tu
experiencia. Felicitar a la gente de BMW, porque es una de las marcas que con este evento, más allá de que usted haya manejado 1, 2, 3, 4, es una marca que coloca en línea toda su apuesta de electrificación de la gama, lo hace de manera contundente. Hace un mes y medio más o menos nosotros tuvimos ocasión también de manejar la moto 100% eléctrica de BMW, la superpotente CE04. Así que felicitaciones a la gente ahí de la marca dirigida por Alejandro Richard, y sin duda que acelera el proceso de electrificación de la gama, que bueno, acá se supone que tiene que ir cada vez más rápido, y acá el fabricante alemán da una muestra soberbia de cómo está yendo a paso agigantado. Ahí pusieron a 4 productos de esta gama, de esta línea electrificada, más esta moto que también Juan Pablo Silva tuvo la oportunidad de subirse, que es de verdad un cañón. La CE04, alcanzamos velocidad máxima de 122 kilómetros por hora en la costanera, muy bien. Y bueno, justamente, así que Juan Pablo Silva, bueno, usted me estaba hablando de nuestros amigos. A mí me gusta decirle amigo, porque sabe que hoy día, camino al sur, vi tres camionetas, y me en vez de mirar la camioneta, porque me la conozco de memoria, quise ver los rostros de la gente que la andaba conduciendo. 2 damas y un señor a bordo de la nueva Chang'an Hunter. ¿Qué le parece, Juan Pablo Silva? Es una camioneta que además está traspasando ahí, uno dice, el vaquero. No, muchas mujeres conduciendo también la camioneta que nos ha acompañado durante todo este tiempo acá en Hola Motor, que es la Chang'an Hunter. ¿O no? A usted también me estaba comentando que la había visto harto, Juan Pablo Silva. Bueno, yo siempre he dicho que la he visto harto en la carretera austral, la Patagonia, la he visto. Y yo creo que fui uno de los primeros con nuestro director y usted que le hicimos unas pruebas de manejo, hicimos unos videos muy entretenidos. Y la camioneta a mí desde un principio que me gustó, manejé la primera con la suspensión normal y ahora usted ni siquiera me ha querido prestar, que le gusta tanto la Elite, que tiene la suspensión nueva con multilink atrás, que no me la ha querido prestar. Así que yo me la tendré que conseguir, señor Jaramillo, okay. Por si acaso. Bueno, justamente le tengo una noticia a Juan Pablo Silva en el programa Motor Digital de Universo FM y también de Digital FM en todo Chile. Estamos estrenando a partir de mañana la experiencia de manejo que tuvimos en la Chang'an Hunter Elite Sport, que precisamente viene con esta nueva suspensión. Así que los invito a sintonizar la Radio Universo y la Radio Digital FM si andamos en provincia. Y vos, si están en Santiago, también la pueden sintonizar a través de internet. Así que, amigos, supera todos los desafíos con Chang'an Hunter, la primera camioneta de Chang'an diseñada para perseguir lo que sueñas, ya lo sabes, con más potencia y más torque para arrastrar hasta 3.500 kilos. Descúbrela en Chang'an.cl, Derco Center. Oiga, pero ¿qué me interesa que la maneje usted? Se la quiero manejar yo. Oiga, consígame la usted para la maneje yo. Oiga, bueno, siga con los repuestos. Usted tiene una gran, gran marca que nos ha acompañado ya también, que lleva 20 años en el mercado, que nos puede contar también, ¿o no? Bueno, efectivamente, y le quiero mandar un gran saludo a la gente de Eurorepar y a Mauro Calvanese, nuestro productor ejecutivo, socio, astro ahí de la gerencia comercial, porque también junto a Eurorepar vamos a iniciar un nuevo desafío comunicacional a partir del próximo lunes, Pabellón Motor, no se lo pierdan, en Emol TV. Vamos a estar con un programa de 10 minutos ahí con las principales noticias, pruebas de la industria y también contando todos los secretos y lo valioso que es este mundo que nos ha traído Eurorepar, Juan Pablo Silva, a Chile con repuestos de calidad bajo el respaldo Peugeot. Así que ya lo saben, a partir del lunes, Emol TV, junto a Eurorepar, y también todas las noticias y las novedades de la industria del motor, las pruebas, los viajes, los destapes, todo. Así que, porque no da lo mismo el repuesto que uses para tu auto, Eurorepar es la línea de repuestos multimarca que te ofrece máxima calidad y todo el respaldo Peugeot. Tienes que encontrarla en tu concesionario Peugeot más cercano o en distribuidores autorizados, porque Eurorepar es la línea de repuestos en la que puedes confiar. Y tú también confías en esa línea de repuesto, Juan Pablo Silva. ¿Sí o no? Obvio, por supuesto que confío en esa línea de repuesto. Y lo otro, oiga, si yo confío en eso, tengo que confiar en mí mismo y protegerme yo mismo. Ustedes están viendo las fotos acá atrás
de todos estos viajes hermosos que hacemos en mototravel, y tú sabes cómo yo me protejo, ¿no? ¿Dónde me voy a proteger siempre yo, no? mototechnics.cl, donde tienen, son los representantes de Touratech, Revit, CD, Trollabit, y traen los mejores trajes. De hecho, yo tengo un traje ahora que lo disfruté, don Alex, increíble, el nuevo Defender Rally, lo disfruté con mis botas CD, espectacular. Así que mototechnics, cerca del aeropuerto, puedes encontrar todo para tu seguridad tuya y de tu moto con Touratech. Oye, que veo mi casco, Juan Pablo Silva, ¿no? Oye, que así vamos a tener que hablar. Se vamos me cayó a los dos. La casa de mi papá y le quedó una cicatriz ahí. Está bueno, pero que sea. Vamos a tener que ir a hablar los dos con don Billy Lismayer, porque los dos estamos pobres de casco. Pero bueno, ya vendrá. No hay que ser tan pigüeño y oiga, disfrutar lo que uno tiene. Cuando a uno se le cae el casco, como que le duele todo el cuerpo. Así es, pues, porque el casco es... El casco es... hay que cuidarlo, no se le puede caer. Yo cuando lo veo que se caen de la moto y se rayan, oh, me llega a doler el alma. Oiga, ¿y sabe lo que me llega a doler ahora? Que me queda poco neumático, pero tengo la suerte que la gente de Continental Tires Motorcycles de motouring.cl les llegaron los TKC70 Rocks, así que yo voy esta semana a montarlo para poder disfrutar de mis próximos dos tours con chalas nuevas, como se podría decir, o zapatos nuevos. Muy bien, ahí la gente de los Continental. Hoy día pasé por Rosario Rosales. Ahí, 66. Sí, no paré porque venía apurado para que saliera al aire, así que otro día voy a 66. Vamos a pasar a saludar ahí a Carlito de la Mari y a la gente de Moturing. Oye, mira, Diego Patricio Gutiérrez está muy atento al programa, lo que estábamos hablando. Bueno, dice, ¿a qué hora para sintonizarlo? Mucha suerte. En Emol, Emol TV, uno entra a emol.com y ahí está el PAP, está transmitiendo todo el día la programación y el programa de nosotros va a ir a las 5 de la tarde. A las 4 y media empieza Pabellón Motor y después de Pabellón de la Pabellón Inmobiliario y termina el tema inmobiliario y empieza Pabellón Motor en Emol TV junto ahí a buena parte del equipo que nos acompaña en Hola Motor, en Altor, que es la radio, así que somos un equipo que va creciendo. Juan Pablo Silva lo estaba contando, ya somos como 12 personas, para que no crean que es usted, yo y no, no, somos... Mire, ¿qué le parece? No, el equipo va creciendo, nos ha ido muy bien, así que ya vamos, nos quedan solas 3 semanas para cumplir los 100 capítulos de Hola Motor, que partió, como usted bien siempre ha dicho, en pandemia. De hecho, este programa, este formato no lo hacíamos... Desde que estuvimos encuevados el año pasado, yo creo, más o menos. Así que lo volvimos a renombrar, como hacer así. Así que felicito al Philip que lo está haciendo. Philip está en Punta Arenas en este momento. Nosotros, yo estoy en Vitacura y usted está en su casa por allá. Estamos más o menos lejitos, como a 30 kilómetros nosotros nomás. Oiga, don Alexis. Yo estuve en la presentación de del Ferrari 296 GTB, pero ¿cómo estamos de tiempo, señor director? Le estoy preguntando porque no está, no nos escucha. Sí, le escucho. Ya, podemos con Ferrari, ahí está. Oiga, ya. Usted fue uno de los 4 afortunados que pudiera ver ese magnífico auto eléctrico, ¿no? Parece que invitaron a... Oiga, le escucho, ahí sí. Parece que invitaron a los más viejos, porque ahí vamos a tener que hablar con don Carlos Quintanilla. Le vamos a mandar el programa porque lo va a ver en París. Carlitos maneja las comunicaciones de Ferrari desde Madrid y a veces desde París. Él funciona en Europa. Desde allí armó todo este evento para la presentación en Chile de esta obra de arte que es el Ferrari 296 GTB. Es un auto que es un híbrido enchufable, Juan Pablo Silva. Como estábamos viendo ahí, los BM que tú fuiste a manejar al Club Planeadores de Vitacura. Claro que aquí estamos hablando de un auto que tiene rosa por encima de los 830 caballos de fuerza. El motor gasolinero es un turbo, es un V6. Y ahí todo nos llamó la atención porque uno está acostumbrado a que Ferrari ponga en la calle sus V8, sus V12,
y ahora un V6, y uno dice, pero ¿qué pasó? Es un auto súper potente de todos modos, y lo que sí lo llaman el Piccolo V12, el pequeño V12, porque sin duda este tándem de este motor eléctrico y este motor de este motor V6 genera una potencia descomunal. Es un auto que tiene prestaciones sumamente de infarto. La velocidad máxima supera los 330 kilómetros por hora. Imagínense la brutalidad de lo que es eso. Y usted puede ir de 0 a 200 kilómetros por hora. No al 0 a 100, porque el 0 a 100, sí, por ahí tengo el dato. Pero de 0 a 200 kilómetros por hora en 7,3 segundos. Es un auto que es configurable, que va a estar en... Llegan a, la fábrica autorizó 15 unidades para Chile. Claro, con Pablo Silva, que usted se mira con cara de gana, que yo quiero uno, le tengo mala noticia porque ya están reservadas, así que tiene que... ¿Cuánto cuestan? $355,000. El precio desde de este Ferrari 296 GTB es $338,000. Ese es el para empezar a conversar, porque si usted toma una de las cinco opciones de personalización interior, los precios van subiendo a 350, hasta 370. ¿Quiere dos? Sí, yo quiero dos para mí. Bueno, no. Con dos, uno rojito y uno azulito, como estáis. Okay. Oiga, don Alexis, por interno me están diciendo que la anduvo media cagando con la que los más viejitos. La señorita Paula Leighton, que fue al evento, se está quejando, dice que no son los más viejitos. Y otra no, cosa más. Fue un arranque de humildad, porque para qué le iba a decir, nos invitaron a los más bacanes. Bueno, porque usted es periodista, yo no, oiga. Oiga, el otro, oiga, ¿me puedo reír de la risa, no? Sí. Creo que hace que ayer me morí de risa porque no sé por qué mi hija estaba conversando con una compañera. Mi hija, usted sabe, estudia medicina en la universidad. Y con una compañera que va a los karting, va a los todas estas cosas de carrera, no sé por qué salió el tema, y mi hija dijo, no, mi papá, no sé qué. Y ella dijo, ¿tu papá es periodista? ¡Oh! Y ella saltó al tiro y dijo, mi papá no es periodista, él trabaja con los autos, así que ella hace hincapié que yo no soy periodista, y por eso muchas veces va usted, no yo, don Alexis. Alexi. Aquí estoy. Ya. Sí, oye, ya. Bueno, yo todavía llegué a soñar con este Ferrari, que tiene un sonido muy lindo, únicamente Ferrari. Lo llamo a seguir nuestra historia en las redes sociales, porque ahí pusimos el micrófono cerquita de cuando le dieron partida, lo aceleraron. Este auto que tiene una precisión de frenado, me contaban, y una respuesta instantánea, pero así sobrecogedora. Y sobre el diseño que tú estás viendo, Juan Pablo, es clásicamente un Ferrari, aunque toma inspiraciones de creaciones antiguas de la marca. Fíjate que fueron a su archivo y se acordaron que en el año 1964-65 tuvieron un Ferrari que se llamó el 250 LM, que fundamentalmente fue un coche de carreras con los cuales compitieron en estas justas de largo aliento al estilo Le Mans. Eso fue un auto muy muy ganador, de un diseño muy rompedor para la época. Estamos hablando de prácticamente de un auto que de antes de que yo naciera, así que imagínate lo antiguo que es. Pero Ferrari es una marca tan rica, de tanta historia, de tanta belleza a la hora de crear automóviles, que mira en su archivo y dice, oye, mira, y tomó ciertas inspiraciones de este 250LM fundamentalmente para lo que es el diseño de la parte trasera del auto, que a mí me fascinó. Oiga, hablando de harto aliento, tenemos que decirle a los que no están, que estamos por salir ya, irnos ya, pero hoy día hemos salido por no sé cuántas redes sociales, hemos salido por Instagram, hemos salido por YouTube, Hola Motor, por YouTube, por Altorque, también en todas sus redes sociales. O sea, hoy día en todas, y en todas estamos teniendo harta audiencia, así que nos tenemos que despedir de allá, don Alexis, de todos nuestros auditores, y esperen, ya viene los 100 capítulos de Hola Motor. Así es, nos vamos, Juan Pablo Silva, el tiempo voló, son casi las 8 de la noche, yo voy a tomar once comida con la conejita que está aquí cerca mío.
Ella dice que ya tomó, que va a tener que tomar solo, pero ¿qué quiere que le haga? Así que a los amigos, invitarlos a un programa imperdible. Tenemos figuras internacionales del rally móvil que nos van a estar trayendo los secretos y el vértigo que se va a vivir este fin de semana en la fecha del rally móvil ahí en Quillón, en la octava región, cerca de Chato. Así que si me pego el pique y me arranco, capaz que vaya a ver el rally. Total, tengo donde quedarme. Ya, un abrazo grande. Quedan muchas novedades. Mañana usted va a un lanzamiento, tengo entendido, de una marca china. Voy a donde a muchos, el estadio que a muchos les gusta y otros lo odian. Voy. Así que vamos a estar cerca de la casa de un tiburón lacha por ahí. El Monumental. Así que nos vemos, que estén bien. Que le vaya muy bien, ¿ah? Chao, chao. Cuenta del GAC. Abrazos. Chao, chao.